amiguitos de YouTube. Si no me conoces, mi nombre es Nelly, o me puedes decir Nelita. Les he traído un video que yo sé que les va a encantar un montón, porque es el de decora tu cuarto. Ustedes me han pedido en los comentarios que les enseñe a hacer stickers, que les enseñe a hacer washi tapes, decoraciones lindas y muy fáciles para su cuarto. Así que este video está recargadísimo de todas esas ideas. Y quiero decirles que estoy muy contenta y muy agradecida porque nuestra familia sigue y sigue creciendo. Ya casi vamos a hacer 100.000 suscriptores. Y por las veces que me han dejado like, se han suscrito y le han dado click a esa campanita, que por cierto, si eres uno de los 5 saluditos en este video, vas a ser uno de los saludos en el próximo, como uno de ellos. Un enorme saludo para Princess Alice, Anita Love, Valentina Sánchez, Alejandrita Villegas y para Cenly Romero. Bye, nos vemos en el próximo video. No se olviden dejarme un like y dejarme en los comentarios qué idea más te gusta, y si quieres en el próximo video ver la segunda parte del de decora tu cuarto. ¡Adiós! Para esta increíble idea de decoración, vamos a dibujar la mitad de un corazoncito en una cartulina y luego la otra mitad vamos a hacerla con la misma plantilla que ya habíamos hecho, pero cortada. Las pegamos con una cintita y vamos a utilizar estos alambres que son fácil de doblar, y vamos a utilizar esa plantilla para darle forma a nuestro corazón. Y la vamos a enrollar con muchas luces que tú tengas. Con eso puedes decorar alguna pared de tu cuarto, y espera para que sea de noche y puedas apagar la luz y vas a ver lo lindo que se ve tu cuarto con esas luces en forma de corazón. Esta idea a mí me encantó. Dime en los comentarios si es una de tus favoritas, porque es una de mis favoritas, para que puedas decorar algún espacio de tu cuarto. Como sé cuánto les gusta la idea de los stickers, les he traído la idea que tanto me han pedido: cómo hacer stickers. Conseguimos estos tarros y los pintamos con algún color que te guste. Le tomamos la medida y vamos a Google y buscamos vectores patrones. Patrones quieren decir dibujos o elementos que se repiten, pueden ser círculos, puntos, pajaritos, lo que tú quieras. Y eso es lo que los washi tapes tienen. Puedes poner diseños tribales o puedes simplemente buscarlo como patrones washi tapes. Como ves, aquí tenemos algunos diseños que usan las washi tapes. Yo escogí este, lo inserto en Word, haces más grande la imagen y le pones formato cuadrado. Con la herramienta cortar lo seleccionas, solo lo que tú quieres, y con copy paste vas duplicando los elementos o los colores que tú quieres. Yo escogí estos colores vibrantes, que también los encuentras como vectores patrones. Ahora, si tu idea es hacer stickers más grandecitos para los tarros, puedes también hacerlo, pero haciendo los stickers más grandes. Cuando lo hayas impreso, lo vas a cortar. Cuando ya hayas pegado todos los stickers en los tarritos, vamos a buscar nuestra goma silicón, que es potente y muy fuerte. Vamos a pegar todos los tarros y vamos a dejar un peso entre los dos para que se sujeten y no se caigan. Como ves, ya terminamos nuestra sección de guarda cositas, guarda lápices, resaltadores, washi tapes, clips, lo que tú quieras, lo que uses normalmente en el escritorio. Ok, para esta idea divina, solo consigues estas botellitas y vamos a dibujar como unas caritas de unos gatitos o la silueta de unos gatitos. En esta botellita que es más grande hice un gatito más grande y en esta chiquitita un gatito más pequeñito. Luego lo que vas a hacer es pintar con un color que te guste. Yo escogí el palo rosa y el blanquito para que contraste muy bien. Realmente esta idea es muy fácil, muy rapidito, en segunditos lo haces. Luego le haces unas caritas así súper coquetas, súper bonitas a los gatitos. Más o menos te queda algo así. Eso te va a servir para poner un espacio muy lindo en tu cuarto donde puedas poner plantitas, flores. Esta idea también me encantó muchísimo. Creo que es una de mis favoritas. Bueno, realmente todas casi son mis favoritas.
Esta idea se me hace súper perfecta para esos lugares donde tienes que hacer tus tareas, tus deberes en tu cuarto. Solo debes de tomar la medida de acuerdo a cómo quieres que vayan separadas las washi tapes. Yo fui intercalando los colores. No te olvides de poner los números con gomita de acuerdo al mes. Le puedes poner ahí las post-its o algunos recaditos, mensajes, para que te hagan acuerdo a lo que tengas que hacer en el día y no te falte nada de entregar o por hacer o por visitar. Vas a estar organizadita. Ok, si tú eres una adicta a los dulces, mira, esta idea es para ti. Solo debes de comprar un vasito de vidrio como este y un botecito donde normalmente pongan azúcar o sal. Vas a poner al revés el vasito y el botecito este lo vas a poner arriba. Lo vas a pintar de un color rojo porque normalmente así son las maquinitas de dulces. Y ya puedes poner besitos, caramelos, chocolates, cualquier cosa que se te antoje para ir comiendo cada vez que quieras en tu cuarto, darle alguna visita cuando llegue a tu cuarto. Yo soy una adicta a los dulces. Y aparte te va a ayudar a endulzar la vida. Si te gustan los dulces, déjamelo saber en los comentarios. Para esta idea necesitas papel celofán, vas a hacer el primer doblez, luego el segundo y en el tercero vas a cortar con la tijera tiras largas pero sin llegar hasta arriba, solamente un poco más de la mitad. Luego vas a separarlos con la tijera y vas a doblar la parte de encimita para que los puedas agarrar con una tirita como yo hice aquí. Puedes combinar los colores y esto le va a dar un toque de color increíble a tu cuarto. Esta idea es muy sencillita, es para decorar algún espacio pequeñito en tu cuarto. Yo compré estos marcos, lo pinté de color dorado y la letra A la cogí porque A de amor y la pinté de dorado a sí mismo y le eché escarchita. Yo conseguí estas cositas en lugares donde venden como piñatas. Y esto que es como una esponjita que ponen dentro de las almohadas, le llaman aquí plumón. Yo comencé a cubrir toda la bolita con el plumón. Y luego comencé a despedazar lo que me quedó de plumón para dejar como pedacitos pequeños. Luego los comencé como que a envolver entre sí para que sea así como que esponjoso, como que se haga una bolita pequeña esponjosa. Pégalo con silicón caliente, pero con mucho cuidado. La vas a llenar con luces decorativas. Yo tenía estas. Puedes llenarlas con cualquier tipo de luz. Esto hace que sea mucho, mucho más mágico, mucho más bonito. Si es de tu agrado, puedes colocarle en la parte de abajo algunas plumitas, algunos pompones, algo que tenga color para que se vea mejor. Yo la sostuve desde el tumbado con hilo nylon y mira qué lindo que se ve, le da un toque muy diferente a tu cuarto realmente. Yo lo puse al lado de mi cama y se ve muy bonito. ¿Les gusta esta idea?